En estado de descomposición fue hallado el cuerpo sin vida de Rosalía Romero Pino, de 57 años, en Aguachica, sur del Cesar. La mujer falleció el pasado 2 de octubre cuando se encontraba viendo televisión en su vivienda. El dictamen de medicina legal determinará las causas de su muerte. Rosalía Romero Pino, de 57 años, natural de Curumaní, Cesar, y radicada hace muchos años en Aguachica, fue identificada por las autoridades, la mujer que falleció cuando se encontraba sentada en una silla de su vivienda mirando televisión. El hallazgo se dio por la insistencia de una de sus hijas que se encontraba en Neiva y quien constantemente estaba en comunicación con su progenitora y le extrañó que su mamá no le respondiera el celular. La última vez que una vecina vio con vida a Rosa o Rosita, como era llamada cariñosamente, fue el pasado sábado 2 de septiembre en horas de la tarde cuando la hija tuvo comunicación con ella. Rosa era conocida en Aguachica ya que durante muchos años vendió chance. Últimamente se dedicaba a vender tinto, sancocho de gallina y mondongo los domingos en la 40. Se pudo conocer que la señora Rosa se había ido un tiempo con su hija y se radicó en Neiva, lugar donde no se adaptó, ya que permanecía deprimida y lloraba mucho, razón por la cual regresó a Aguachica a vivir sola. Pero venía presentando problemas de salud como hipertensión arterial, insomnio y dolor en sus piernas, ya que caminaba mucho. El sábado, Rosa le manifestó a una vecina que sentía un dolor en el pecho y ellas se le dijeron que si la llevaban al hospital, pero dijo que no. Debido a la preocupación de la hija, llamó a varios amigos para que llegaran hasta el sitio donde vivía Rosita y verificaran si estaba bien. A eso de la 1 de la tarde del pasado lunes 4 de septiembre, contactaron al dueño del apartamento, quien abre y es donde hallan el cuerpo sin vida de Rosa en avanzado estado de descomposición. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los colonporenema, el tránsito intestinal, los esofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.